amigos de YouTube, soy ZeroTube, una de las asistentes del canal y hoy les traemos el capítulo 5 de Goku en Chainsaw Man, pero antes de comenzar los invito a que se suscriban al canal de mi Darling y presionen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y dejen su like nivel Dios, ya que así nos motiva a seguir trayendo más de este tipo de contenido. Todas las músicas y personajes que aparezcan no son de nuestra propiedad, créditos a sus respectivos creadores. El creador del fanfic estará en la descripción del video para que lo apoyen en Wattpad. Bueno, ahora comencemos. Al estar en medio del avión, Goku notaría que el avión estaba teniendo leves temblores que nadie notaba, en eso sentiría como unas energías malignas estaban debajo de ellos en el mar. Goku sin precipitarse convertiría su mano en una pistola, para luego crear un pequeño agujero en la ventana del jet, para sacar por ahí su brazo y apuntar abajo de ellos con mucha paciencia. Mientras todos lo veían hacer eso, Denji sonreía poco a poco y sentía su corazón latir más rápido y la adrenalina subirse al tope. Denji, ya comenzó esta mierda. Goku, sujéntese. En eso, antes de que todos puedas agarrarse de algo, Goku dispararía su bala, pero a cambio recibirían una explosión en la parte trasera del jet, haciendo un gran alboroto y haciendo que el jet comience a descender de manera exponencial. Goku al notar eso saldría por la ventana al exterior, al hacerlo seguiría el jet que estaba planeando para ponerse debajo de él y haciendo poca fuerza y controlando un poco la velocidad lograría estabilizar el pequeño avión y hacía también llegando al aeropuerto de Berlín por poco. El aterrizaje fue muy rápido y repentino, los chicos salieron del jet corriendo y los pilotos por poco y no la cuentan. Goku iría junto con los chicos mientras miraba detrás unas lanchas negras con agentes armados hasta los dientes apuntándoles. En eso Goku gritaría al suelo. Y el jet explotaría en mil pedazos mientras llovían balas hacia ellos. Por suerte Aki y Denji lograron salir corriendo con los demás que ya estaban a salvo, pero Goku se llevó un par de balas en su cuerpo. Goku, mierda, me rompieron el traje. Mientras los ocho salían corriendo del lugar, tanto Aki como Goku sabían de que huir no serviría, pero en eso que corrían verían como una multitud de personas ya hacían en el suelo agonizando, pero de la nada todos los humanos que ellos creían que estaban agonizando terminaron siendo muñecos. Goku al verlos notaría de que lo iban a atacar, por lo que de un pulso de energía concentrado delante suyo acabó con todos los muñecos en cuestión de un parpadeo. Aki, y luego decías que no podías solo. Goku, fue precaución. Denji, si sé lo que digan vienen autos. Máquina, nuestra prioridad es Denji. Power, ¿y yo qué? Goku, no seas celosa y ayuda Power. Power, TSK canalla. Goku, te escuche. Mientras aparecían autos negros y camionetas militares en el lugar, Beam, Rece, Ángel y Denji se metían en un edificio para refugiarse de los disparos. Aki, Makima y Power estaban cubiertos en algunas paredes del lugar para no recibir balas y terminar dañados de gravedad. Mientras ellos se cubrían, Goku por su lado se cubría de los disparos de snipers y metralletas. En eso los soldados y agentes se quedaron sin balas y tenían que recargar, pero mientras lo hacían Goku tiraría una ráfaga de ki a un sector de soldados terminando por desintegrarlos, pero después de hacerlo otra horda de muñecos lo atacarían por atrás. En eso mientras él estaba concentrado con los muñecos, Aki y Power irían tras los agentes, Aki con su nueva katana y Power con una hoz inmensa hecha de sangre. Aki iría por tres agentes a los cuales a uno le cortaría la mano, para luego cortarle las piernas a otro, pero en eso el que le quedaba sacó una pistola y antes de que pudiera disparar su cuerpo, sería cortado a la mitad cayendo su antebrazo al suelo y luego su torso caería de lado. Power estaría atrás de ese agente, a lo que miraría a Aki con superioridad, pero en eso Aki la empujaría para que él recibiera un tajo en su brazo, pero por suerte no fue tan profundo. Power al ver herido a Aki formaría un martillo enorme con él aplastaría al causante del tajo en el brazo de Aki. Aki, bien hecho. Power, como digas tonto. Aki, bueno, yo los de la izquierda, tú lo de la derecha. Power, el que termina primero hace los deberes del otro por una semana entera. Aki, trato.
Al terminar de hablar, Aki y Power saldrían corriendo hacia los soldados, cortándoles las cabeza, brazos, rompiéndoles las mandíbulas por patadas, rompiéndoles los huesos de los brazos y las piernas por la fuerza que hacían en contra de ellos. Aki maniobraba su katana para cortar con velocidad, pasando su frío y duro filo por la carne suave y los fuertes huesos que terminaban siendo mantequilla ante su rápido corte. La sangre salpicaba por los aires, manchando la cara de Aki mientras su mirada se centraba en la carne humana y la piel llena de ese líquido carmesí que Power chupaba de sus labios por romperle los brazos a otro agente. Sus labios se los relamía con rapidez, mientras su sangre se moldeada como martillo chocaba con el cráneo de un humano y lo hacía crujir para luego hacerlo estallar y explotar por la presión que hacía al aplastarlos, haciéndolos ver como una goma o slime. Mientras ellos seguían su masacre, Goku tomaba la cabeza de una mujer sin la mitad de su rostro con el pelo castaño y a su alrededor los restos de varios muñecos y mucha sangre también entre sus brazos y torso. Goku, así que Santa Claus, dime, ¿te gustó darme este regalo? Rompe el cráneo de la mujer y lo vuelve un trozo de carne sin forma, ¿verdad? En eso Goku tiraría el cacho de carne que quedaba por aplastar a la mujer que ocasionó todo ese alboroto, pero mientras veía a Aki y Power pelear juntos contra los soldados y agentes, sentiría cuatro presencias dentro del lugar donde estaba Denji y los demás. Así que sin más que hacer entro al edificio donde estaban Denji, Beam, Reze y Ángel. Goku al subir cada piso sentía como algo extraño en el piso donde estaban todos. En eso, cuando dio un paso, el demonio maldición los haría salir volando del edificio al aire mientras que lo tomaba para destrozarlo, pero antes de que pudiera, Goku miró el lugar donde estaba Denji, viendo como Beam salió disparado por una ventana estrellándose con otro edificio. Goku al ver eso poco a poco hacía más fuerza, sacándose con cautela de encima al demonio. En eso Denji vería el gran hueco en el techo y suelo, viendo hacia el cielo, notando a Goku siendo tomado por el demonio maldición, pero antes de que pudiera hacer algo, Quanxi daría un tajo hacia él perforando su pulmón izquierdo y casi llegando a atravesarlo y tocar el corazón. Goku al ver eso haría mucha fuerza, soltándose del agarre del demonio para luego, al estar cayendo, ver atrás de él y notar como un zorro estaba por comerlo, acto de otro agente que estaba en la terraza apuntándolo. Goku en el aire notaría como también con Denji estaba recién su forma de demonio bomba, peleando contra un hombre que la estaba doblegando y que en un momento dado la terminó apuñalando en el cuello para luego de una patada hacerla estamparse contra una pared, y luego por pura casualidades de la vida Goku lograría zafarse por poco de la mordida del demonio zorro para luego al caer al edificio destrozar el techo y así salvar a Reze de que Kishibe la asesine rápidamente. En eso al caer al del techo y romperlo, Kishibe de correría del medio y Reze por poco logró salir antes de terminar aplastada, mientras que Quanxi seguía apuñalando a Denji, este en un arranque de ira se transformaría en motosierra para intentar de lograr dañarla, pero ella lo esquivaría con mucha facilidad para luego darle un fuerte golpe en la cara a Denji y no solo desconcertándolo, sino que también después de ella golpearlo en la cara con un cuchillo que tenía lo apuñalaría en tres veces en el pecho como lo había hecho Kishibe, y luego atravesaría la pierna de Denji para empujarlo, y cuando estaba por continuar, Goku la detendría para lanzarla contra una pared. Goku, Denji, debes de irte, yo los distraeré. Denji, gran pregunta, ¿cómo voy a moverme? Goku, tranquilo niño, lo tengo todo bajo control. Denji, eso espero. Al decir eso, Denji caería inconsciente por la pérdida de sangre. Goku se preocuparía e intentaría de levantarlo para brindarle energía, pero en eso Kishibe llegaría y le agarraría el hombro a Goku. Kishibe, estuve esperando mucho para este momento, Son Goku. Goku, el cazador más poderoso de todos. Kishibe, el misterio más fuerte de todos los tiempos, Goku. Goku, Kishibe. En eso Goku soltó a Denji y empujaría a Kishibe de una patada que el viejo cubrió. Goku, antes de poder volver a estar en equilibrio, Kishibe le daría un fuerte golpe en su cara mandándolo al suelo, para luego, antes de que Goku se recompusiera, darle otro golpe, pero en la panza, para con la patada después darle otro golpe en la cara. Goku aún así se lograría sacar de encima a Kishibe, y luego mientras Kishibe y él se levantaban, Goku escupiría sangre y se limpiaría la nariz. Goku, jeje, eres fuerte, muy fuerte, esto va a estar bueno. Kishibe, no me decepciones. En eso Goku lanzó un golpe de frente que frenó antes de llegar a la cara del cazador más poderoso, para luego con su otro puño darle un izquierdazo que por poco logró esquivar Kishibe. Sin embargo, el viejo no logró esquivar la patada de Goku en su pecho y luego el rodillazo en su rostro.
Kishibe caería al suelo botando mucha sangre. Kishibe, esos golpes son muy dolorosos, muchacho. Goku, se supone que no te tiene que doler. Kishibe, es un halago, no seas prudente. Goku, pues tú tienes una increíble reacción, logras esquivarme aún sin yo usar poca velocidad, casi que mis puños van a la velocidad de una bala de pistola, eso es asombroso de tu parte. Kishibe, aún así lo que más me impresiona son tus golpes también dados, tu fuerza es sobrehumana y tu velocidad tal parece que la estás limitando. Eres muy interesante, Son Goku. Goku, soy una caja llena de sorpresas. La pelea seguiría con Goku dando una patada alta, la cual Kishibe la redirigió al suelo para luego darle una patada a él en la cara de Goku, pero aún así Goku se levantó y siguió la pelea. Goku daba puñetazos rápidos que Kishibe a duras penas lograba frenar. En eso Goku aumentó la fuerza y de un golpe en el pecho al viejo cazador lo mandó a volar. Antes de que Goku pudiera acotar algo, una bola de fuego fue enviada a él con intención de explotar, y bueno, explotó. El lugar donde estaba Goku reventó. Kishibe saldría de los escombros para ver qué había sucedido, pero al ver notó como Goku seguía de pie, pero esta vez mirando a Quan Chi y sus novias, Goku comenzaría a caminar hacia ellas con no muy buenas intenciones. Goku, tú apuñalaste a Denji y atacaste sin razón alguna. Quan Chi, mi niña son primero muchacho, su pequeño no es más que un mocoso que no merece ese poder y esa vida. Goku, no eres quien para decir eso, te haré pagar por todo lo que hicieron. Quan Chi, ¿y cómo piensas hacerlo? A duras penas estabas pudiendo contar el viejo, que te hace creer que contra mí me ganaras. Ping Chi, posees el demonio pistola, ¿acaso pensarás usarlo en algún momento? Goku, ese tipo la verdad prefiero que descanse, yo me encargaré de este asunto yo solo. Quan Chi, qué idiota e iluso eres, muchacho. Goku, créeme, soy idiota por deporte. Y yo ya gané. Goku en eso daría un rápido movimiento, sacando de en medio a las novias de Quan Chi, para darle un codazo en el cuello a ella y luego de una patada en el estómago, mandarla a volar varios metros lejos. Goku vería a Cosmo decirle a Yuen con una gran sonrisa. Quan Chi, jeje, parece que él cayó en el hechizo. Goku, ¿a yo qué? Cosmo, ¿a Yuen? Goku, ¿a Yuen? Cosmo, ¿a Yuen? Goku, MMM. ¿Estás bien de la cabeza, niña? Cosmo pondría una cara de sorpresa al notar de que Goku no caía bajo su poder de comprensión universal, por lo que intentaría de distraerlo repitiéndole varias veces a Yoen para que Lon pudiera dar de nuevo un ataque sorpresa explosivo de fuego, pero al decir tantas veces a Yoen, Goku empezó a dudar y giró su cuerpo para ver cómo Lon abrió su boca y salió una gran bola de fuego que explotó al entrar en contacto con Goku. Cosmo y Longo correrían hacia Quan Chi esperando que el ataque los mantuviera despistado por un momento para que pudieran huir, pero al girar verían a Goku sin su parte superior y quitándose el polvo de sus pectorales. Goku, eso fue muy descortés de su parte, niñas, deberían tener más respeto por sus mayores. Mientras Goku se sacaba el polvo, las chicas estaban impresionadas por la resistencia que poseía y también la clara ventaja de poder restar de todo tipo de ataques. En eso Kishibe por detrás de él tomaría un poco de distancia para luego empezar a contar desde 10 hasta 0. Mientras él hacía eso, Aki y Power llegarían al lugar para llevarse a Denji. En eso también Ángel aparecería, pero muy lastimado, le sangraba un ojo y sus alas estaban totalmente cortadas. Goku vería eso y preocupado iría a ayudar a sus compañeros, pero en eso del suelo saldría una explosión inmensa y una ráfaga de flechas hacia él. Quan Chi reiría al notar que había caído en su trampa, pero su sorpresa fue mucha al notar que ni se cubrió y que sus flechas tan solo fueron como unos simples palos de goma que golpearon una montaña. Goku al seguir después de ese ataque le indicaría a Aki que se vaya del lugar con Denji y que Power ayude a Ángel para que salgan lo más tranquilos del lugar, pero en sí aparecería Bean muy herido también y un Recé subiendo las escaleras también dañada. Goku estaba atónito, no entendía qué sucedía, porque estaban heridos y porque no había sentido ningún poder. En eso notaría que Quan Chi estaba también algo exaltada. Quan Chi, es un demonio desconocido, pero también alguien más. Goku, esa mujer no era más que una marioneta. Goku se daría cuenta de que Santa Claus no era más que una marioneta y de que el verdadero estaba por allí afuera aún haciendo estragos. Goku entendería por fin cuál era la razón por la que estaban heridos y eran las hordas que estaban fuera del lugar. En eso Aki volvería a subir con Denji en su espalda y Kobeni con el demonio violencia ayudándola a subir porque le habían roto un brazo a Kobeni.
Goku ahora estaba bajo presión y estaba volviendo a sentir eso que sintió la primera vez que llegó al mundo. Las personas gritaban, su respiración se aceleraba y se volvía más fuerte, la oscuridad carcomía los pensamientos de Goku, las heridas en sus compañeros eran muy graves y su grupo estaba cayendo poco a poco, sus agentes morían y las personas cerca del lugar eran infectadas por los muñecos. Goku sentía una molestia en su ojo derecho, que lo hacía entrecerrarse y abrirse como un tic, sus puños se cerraban con más fuerza y sus dientes chocaban de forma brusca. En eso Goku levantó la mirada y expulsó mucha energía rompiendo por completo el techo. Todos los presentes verían eso asombrados por el inmenso poder que Goku estaba demostrando, luego de esa pequeña demostración Goku vería la luna llena y liberaría su cola de su cintura, Goku vería con enojo la luna, pero algo dentro de él le recordó a un viejo recuerdo de aquel tiempo donde fue convertido en niño y tuvo una aventura increíble con su nieta Pan y su mejor amigo Trunks. Sin embargo, mientras él se acordaba de aquellos recuerdos, su tamaño fue aumentando a gran magnitud. Todos los presentes ante eso salieron lo más rápido del edificio. Mientras salían, vieron como Goku ahora era un mono dorado que gruñía alterado pero sin hacer movimientos bruscos. En eso Goku bajaría su mirada para ver con tranquilidad a sus amigos. Aki vería con asombro a Goku, Power le salían lágrimas por verlo de una forma tan única, Denji logró despertar poco a poco, pero aún por la sangre perdida estaba sumamente exhausto por lo que solo pudo levantar un poco la vista y al mirar vio como un mono gigante dorado lo miraba con tranquilidad. Denji, ¿qué? ¿Ahora resulta que perder sangre te hace alucinar? Aki, ¿es real? Denji, ¿eh? Mientras ellos lo seguían viendo, el gran mono dorado comenzó a rugir de gran manera para comenzar a brillar y también a volverse más pequeño, los músculos ahora comenzaron a definirse más y más, su pelaje pasaba de dorado a naranja a rojo, su cara se achataba dándole una forma más humana y como no, su propia energía creaba una cortina de polvo inmensa. Todos miraron dónde estaba aquella figura que ahora era más pequeña con un pelo negro y un pelaje rojo en todo su cuerpo, su musculatura es inmensa y su mirada tan intimidante como tan única a la vez. Aki, ese es Goku. Power, es hermoso. Denji, su presencia me está curando o soy yo. Rece, es único. Beam, carajo, se me cayó algo muy importante en mí. Ángel, es una maravilla. Quanxi, ese es un hombre. Kisibe, así que si eres un demonio, ¿eh? Goku bajaría de arriba de los escombros, levitando para ver a sus amigos y compañeros. Él caminaría hacia ellos con tranquilidad y con mucha paz en su ser, pero con un poder inmensurable. Aki, ¿y esta forma por así decir lo que hace? Denji, si es verdad, ¿qué es lo que hace? Goku. Hace mucho que no la uso, su poder es inmenso, incluso diría que si golpeara sin contenerme la tierra correría peligro, este poder debe ser usado con cautela y solo en emergencias. Power, oye bribón, y dime cuál es la diferencia cuando tienes el pelo amarillo. Goku, es simple, esta transformación es seguramente 10k veces más fuerte que mi estado base. Por ende, esta transformación no solo es poder y ya, tiene capacidades únicas en sí y Denji acaba de descubrir una. Ángel, y nosotros igual. Goku, ¿qué es verdad? Kisibe, ¿irás a detenerlo o quieres que te acompañe? Goku, no hace falta eso, solo necesito hacer esto. Goku se pondría dos dedos en su frente y en un parpadeo desapareció del lugar, todos quedaron impresionados, pero aún más al ver el cielo que antes estaba casi repleto de puertas por culpa de los dos demonios, el de muñecos, Santa Claus, y el demonio Oscuridad, pero aún así se sorprendieron aún más al volver a ver a Goku delante suya. Denji, tan rápido acabaste con ellos. Aki, es verdad. ¿Cómo lo hiciste? Power, eres increíble, bribón. Goku, no es nada, destransformándose, pif un poco más y mi cuerpo estaría muy cansado por usar tanto poder sin haber entrenado lo suficiente. Beam, ¿es por eso que logras vencer rápido a todos? ¿Entrenas tu cuerpo para resistir más el poder del demonio con el que hiciste un contrato? Denji, es verdad, ¿hiciste acaso contrato con otro demonio? Kisibe, ¿otro demonio? Aki, Goku tiene contrato con el demonio de las armas y aparte seguramente con otro demonio. Goku, chicos, todos, ¿qué? Goku, ¿cómo les digo esto, jeje? Denji, con la boca. Aki, hablando. Power, palabras. Kisibe, ve al grano. Beam, diciéndonos. Rece, abriendo la boca y modulando.
Ángel, haciendo sonidos que forman palabras que en nuestro lenguaje entendemos. Quanxi, dínoslo y punto. Cosmo, Ayuwen. Long. Pinxi. En eso Goku se sentaría en unos escombros los cuales formaron una silla. Goku, muchachos, chicos, damas y caballeros. Yo soy Goku, no soy un humano. Kishibe, sabía que era un demonio. Quanxi, lo suponía. Deji, ¿qué? Aquí, puede tener algo de lógica. Goku, veo que no entendieron, bueno chicos, soy un Saiyajin. Bueno amigos de YouTube, espero que les haya gustado el capítulo 5 de Goku en Chainsaw Man. Si quieren los demás capítulos díganmelo en los comentarios y no olviden dejar su like nivel Dios, ya que así me motiva a seguir subiendo más contenido como este. El creador del fanfic estará en la descripción del video para que lo apoyen en Wattpad. Bueno, adiós amigos de YouTube. I'm the girls with the nails done.